vertientes del rock más discutidas es sin duda el heavy metal. Desde sus orígenes en Inglaterra, pasando por los grupos satanistas de Estados Unidos, hasta el heavy nopal de México, sus intérpretes han sido siempre los rockeros malditos por excelencia. Para ellos, no es fácil concertar tocadas ni procurarse equipo. Sin embargo, Wizard, Bostik, Luzbel, Escoria, son los portavoces de la banda, de una juventud urbana que se siente marginada e incomprendida. Sus características musicales, pues se pueden concebir como una agilidad en el requinto agudos y muy veloces. La disposición vocal siempre es muy abierta, de alta energía. Que siempre nos han acostumbrado al extranjero, ¿no? A todo el material extranjero, y aquí hay muy buenos grupos, muy buen nivel y excelentes músicos, y sobre todo las letras, muy buen nivel. De hecho, el heavy metal tiene divisiones como el thrash metal, que habla de la basura social, el black metal, el death metal, que habla de las cosas del infierno, del diablo, el white metal, o metal blanco, habla de las cosas maravillosas del cielo, el glam metal de la sensualidad y de esas cosas del erotismo musical. Es decir, si necesito hablar de los sistemas de persecución política, por ejemplo, de los problemas que hay en el mundo de carácter social, no lo puedo decir cantando así tan levemente. El rock es una expresión cultural,
del mundo. No tiene que ver directamente con México, sino tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX, un siglo que se convulsiona con sus cambios técnicos, tecnológicos, ¿no?, filosóficos, ideológicos, etc. Creo que como parte de ese cambio, el rock expresa una realidad. Lo que hace falta es que paguen más, pero pues para eso grupos más grandes como el Tri o los Beatles tienen que cobrar más dinero para que uno que está más bajo nivel pueda cobrar más. ¿Eh? O sea, si ellos no cobran lo que deben de cobrar, pues menos uno, ¿no? Ustedes saben que todo lo bueno, lo malo tiene su final, ¿no? El empiezo muy bueno, el término también, porque empieza otra nueva cosa, ¿no? Entonces, la noticia es que ya no tendrá más Luzbel. En primer lugar, pues, el grupo agradece todas la ayuda que recibió de los fanáticos y, pues, como dijo Raúl, algo bueno se tiene que terminar a veces. Bien. Me reservo mi opinión, interpreten mi silencio. Funciona entonces como un escape social, como una forma de liberar toda tu problemática. Sobre mí, ya mis pecados rebasaron a
el rock tiene varias funciones. Creo que una de sus funciones más importantes del rock, en este caso del rock pesado, del rock heavy, es el esparcimiento, es la diversión. Te digo, en un guerrero verde, te puedes convertir en Lucifer, puedes vivir una aventura fantástica, puedes también vivir, ¿por qué no?, un pecado capital. ¡Vamos!
Bueno, yo como un medio de comunicación social, como un medio de comunicación artística, el rock pesado, porque a través de él puedo hacerlo con la intensidad que uno requiere. Ninguna regla, no respetaban ninguna moral. Nacieron de su propio mundo, donde la ley es voluptuosidad. Sus pieles eran dos calderas, se calentaban sin condición. El toma y daca era su idioma, malabaristas son de su pasión. En un guerrero, verde, como también me puedo convertir en Lucifer, si necesito hablar de ese personaje tan fantástico. Oh.
Canal 22 presenta a continuación Tratos y Retratos. Inmediatamente después, 9:30, Noticiero Cultural. Canal 22, imaginación en pantalla.